ahora voy a decir lo que muchas mujeres no saben de nosotros. Ajá, dele. Los hombres. Ay, Dios. Tu hombre se siente amado, tu hombre lo traes aquí comiendo cuando se siente admirado. Así, o sea, pero aprovecha cualquier cosa para admirarle, porque somos así. Te voy a perdóneme que somos tan vanidosos, tan orgullosos, tan engreídos, pero es la verdad. Así es. Cuando el hombre se siente admirado... Puede ser algo tan sencillo. Mira, dime si es algo tan sencillo como esto haría sentir un hombre bien. Que dímelo. Yo, por ejemplo, te digo, César, ¿tú sabías que ese color guinda, ese color... navideño. Te queda hermoso. De veras. Es como que hasta los ojos se te ven verdes con este color. Y te voy a decir algo... Nadie me había dicho eso. No, y te voy a decir algo. Que cuando nos dimos el abrazo abajo, tu fragancia es bien varonil. Es como que... Prográmenme otra visita, María. Mira, me está diciendo producción que la güera está llamando. No, mi güerita linda se está viendo ahorita. A ver, te voy a decir una cosa. Sí, esa es una forma. Pero lo que quiero decir, sí, esa estoy es una bromeando. Forma. Pero es, tú le tienes que elevar el ego, ¿no? Pero no, no me dijiste mentira. Sí huele rico mi ilusión. No, sí, sí huele rico porque tu ahí ilusión. Oye, la cuestión es que sea verdad, porque el hombre sabe cuando lo adula. Ajá. Lo del color, bueno, rara vez hago en televisión con playera. Ay, y ahora que no, sea sincero, tú querías que vieran los molleros. No. Enséñelos otra vez. ¿Qué es mollero? Oh, mollero. Ah. ¿Vieras lo que no. pensé que era el mollero? No. Y yo tapándome mira. El mollero acá. No, mira, en Puerto Rico. ¿Mollero? Mollero es. La mollera. ¡No! Mollero. Los puertorriqueños que están conectados, que le dejen saber. Todos, Puerto Rico. Déjenle saber lo que es un mollero. Mollero es esta parte de aquí. Ese es con hombre bien molleroso, es un hombre sí, bien musculoso. Aquí la. Eso, ver, bueno, pues ¿dónde andábamos decir, después del mollero? Niñas, cuando el hombre cambia el foco. Ajá. Tú dile, ¿quién cambió el foco? Y él, yo, cosita, si no te electrocutaste. ¡Claro que no! ¡Ay, me encantas! Oye, el pelado se va a miar para adentro. Miar para adentro es doblemente miedo. O sea, para afuera, no, para adentro. O sea, miado para adentro. ¿Pero qué hacen muchas mujeres cuando cambió el foco? En lugar de aprovechar ese momento simple para que se sienta admirado, vaya huevón, hasta que lo cambiaste arrastrado, ya era hora, nomás porque lo cambiaste porque ya no ves. Hasta pues que hiciste se, algo. Se apaga no, la no. flama. O a lo mejor ni se lo dicen. Pasan y parece que lo cambió. Ni lo vio. Díselo. Cuando el hombre haga algo, cuando huela rico, exacto. A decirme, ¿qué rico hueles? Dime. Déjame ver. ¿Qué rico hueles? Sabroso. ¿Qué rico hueles? Así sudo. Ha salido como meo. Ya voy a portar bien para ti. A ver, otra forma. Claro, pero ahorita hay mujeres que nos están viendo ahorita y están diciendo, ahorita hay mujeres que están así viendo el Facebook Live y están diciendo, ¿qué le admiro? Oye, las 11 de la noche, haciendo de cenar, ¿qué le admiro? Y luego, las 3 de la mañana y sentado en la orilla de la cama, ¿qué le admiro? Y tan pedorro, pues, ¿cuándo le va a tirar? Búscale algo, siempre Mari. Algo tendrá. Algo tiene que tener. Salió bueno para el brinco. Dile qué cosa. ¿Cómo brincas? Pero brinco. Si te arañó, no digas nada, mensa. Porque a mí me dices que, ay, fuiste un tigre. Y él ni te arañó el tiguerillo. No le digas porque lo sigue haciendo igual. Claro. Tú le tienes que... Que sea verdad. Que sea verdad para que ese mismo comportamiento, como correcto. Tú se lo elogiaste, el hombre va a decir, ella me dijo lo bien que yo puse el foco, ahora voy a cambiar todos los focos. Ella me dijo lo bien no. que brinco, ahora voy a hacerlo todavía sí, mejor. Sí, pero es que es una cierta vanidad, es una cierta egolatría que traemos los hombres. Uh-huh. Lo que no debemos de traer es el machismo, de corazón lo digo. El machismo es cosa del pasado. Una mujer no se enamora de un machista, a menos de que ella venga de un hogar machista, donde ella fue sometida, donde vio a su mamá sometida. Pero en tiempo actual ya no. Ahorita no se vale. No, no se vale. Uh-huh. Es que eso es cosa de mujeres. Por favor, ¿qué te pasa? Lavar un plato. Oye, ayudar, el llevarla, el yo voy por ti. Actos de servicio, porque hay investigaciones que dicen que ajá. los hombres se enamoran
muchísimo de las mujeres serviciales, pero las mujeres también se enamoran mucho del hombre servicial. Claro que sí. Sin hacerle inútil, porque me acabo de enterar del caso de una mujer en Monterrey, ajá, que el marido, de esos ejemplares, uh-huh, yo lo hago, mi amor, yo te llevo, no, tú no te preocupes de nada, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro. El hombre murió de un infarto. La mujer quedó hecha un inútil. No sabe hacer nada, no sabe ni ir a un banco, no sabe hacer nada. ¿Y sabes qué me dice? Me amaba tanto que no me dejaba hacer nada. Ahora no sé hacer nada y ella siente una carencia, uh-huh, tan grande, uh-huh, sin hacerte inútil. Uh-huh. Mi mamá me decía, enséñese a hacer la sopa de arroz, mijito. Te toca una vieja arrastrada y a ver qué haces, te mueres de hambre. No, no me tocó. Gracias a Dios.